El Ayuntamiento de Chautempan y con el apoyo del Patronato Antonio Díaz Varela entregó obsequios a operadores de autobuses turísticos como una forma de demostrar el apoyo por acercar a turistas nacionales hacia el municipio. En la parada de transporte turístico, el presidente municipal de Chautempan, Antonio Mendoza Romero, señaló que en esta temporada por la festividad de San Miguel Arcángel se espera la visita de 22.000 turistas, quienes dejarán una derrama económica de 6 millones de pesos. Esencialmente de Morelos, del Estado de México, de Chiapas, Hidalgo, de Puebla, de Chihuahua, de diferentes partes. Como es muy famoso este santuario de San Miguel del Milagro, este fin de semana viene mucho turismo a San Miguel, por eso le llamamos los San Miguelitos, toda esta semana. Y después de los San Miguelitos, viene gente propiamente a comprar a Santana. Hoy un mercado también importante que debemos resaltar y que debemos de decirles que existe es el de Guadalupe Ixcotla. Afortunadamente también es Chautempan y también están organizados, también se les ayuda a los choferes. Y bueno, estamos viendo que la fortaleza de Santana no es únicamente la ciudad, sino también sus comunidades. Debido a la afluencia de visitantes, apuntó que se ha reforzado la seguridad en las inmediaciones de los comercios establecidos y en las comunidades hacia donde se dirigen los paseantes. Afortunadamente se ha reforzado con esta temporada de los San Miguelitos, la seguridad pública se encuentra en una etapa de capacitación, pero tienen la organización adecuada junto con las direcciones de policía circunvecinas, la policía estatal, para que haya la tranquilidad, la seguridad. Durante esta época del año, los turistas que viajan hacia el estado de Tlaxcala aprovechan para visitar el municipio de Chautempan, ya que es un ícono del ramo textil. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.